¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Alicante Actualidad. Estamos en un tiempo en el que tenemos que expresarnos, es decir, siempre lo podemos hacer, expresar nuestras opiniones por todos los canales posibles, pero probablemente por la cercanía, salvando las distancias, con un año de diferencia hasta las próximas elecciones municipales, cercanía de citas electorales, probablemente autonómicas o nacionales también, en todo este camino del próximo año, año y pico, pues ya todo el mundo se está posicionando. Entrar en las redes sociales es entrar en un mare magnum de debates, a veces hasta de descalificaciones, depende de la red social que cada uno elija, pero en definitiva de opiniones enfrentadas y encontradas, muchas veces propias y otras veces seguidas por el partido o las siglas políticas que cada uno de los que opina sigue. En fin, pues hago esta reflexión porque uno también es usuario de las redes sociales, a veces me salpica el barro, como a todos los demás, por programas como este, con el que todas las semanas abrimos una ventanita hasta sus hogares. Hoy no nos vamos a morder la lengua y también vamos a opinar sobre los temas más candentes que hay y que salpican a cualquier partido político o a cualquier sensibilidad de Alicante y de la Comunidad Valenciana. Bienvenidos, comenzamos. Sin duda de lo que todo el mundo habla es del calor. A estas fechas del mes de junio, probablemente uno de los más calurosos de los últimos años, nos decía nuestro amigo Jorge Olcina, por esas variaciones que hay de las temperaturas y esos movimientos locos del tiempo. Así que es probablemente uno de los temas que más se habla en las calles del calor, pero también hay otros muchos. Se habla de la dimisión de Mónica Oltra, también de la tasa turística, de los acuíferos que están dejando sin agua, el cierre de los acuíferos dejando sin agua a los agricultores del Vinalopó en la provincia de Alicante, de la remodelación del Consell, la colación de la dimisión de Mónica Oltra y de otros muchos asuntos, también hasta de las mascletas, en Luceros o no, que se ha estado hablando antes de hogueras, durante las hogueras y también después, porque en el pleno de este mes de junio van dos propuestas al pleno, una para perpetuar las mascletas en Luceros por parte de Partido Popular y Ciudadanos y otra para abrir un debate y buscar un estudio que nos diga si es conveniente o no hacerlas en Luceros, que la propone Compromís. A todo esto yo me estoy abanicando con el abanico de Alicante LGTBI, que ya saben que durante estos días se está conmemorando el Día de la Libertad de todas las personas a pensar, a vivir y a enamorarse de quien les dé la gana, y también durante estos días en Alicante y en toda España y en muchas partes del mundo se conmemora con fiestas y demás. Voy a pasar a presentar a los invitados, que ya los ven aquí. Jorge Brugos, ¿qué tal? ¿Qué tal, Andrés? Gracias por venir y bienvenido. A ti, gracias. Aquí a este otro lado de la mesa tenemos a David Lozano y a Fernández. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, Andrés? Bienvenido al programa de hoy, Diego Fernández, que estaba yo ahí estaba buscando, el nombre, buscando tu nombre, Diego, que de repente se me ha ido. Estaba David, digo, Diego Fernández. Y aquí a este lado tengo a Francisco Carrera, director de Terreta Radio. ¿Qué tal? Muy bien, Francisco. Bueno, estos y algunos temas más que he comentado al inicio son de los que se habla en la calle, aparte del calor. Por ejemplo, Francisco, ¿de qué se habla en Terreta Radio estos días? ¿De la dimisión de Oltra? ¿De la tasa turística? Hombre, yo creo que el tema de estos últimos días ha sido la dimisión de Oltra y la remodelación del Consell. Era un poco la crónica de una muerte anunciada, que es algo que nunca se dice y una expresión que casi nunca se utiliza, pero se veía venir después de la imputación de la vicepresidenta del Consell, de la número 2 del gobierno autonómico, pues a pesar de ese numerito que pudimos ver y esos saltos y esos bailes que yo creo que tuvieron un punto de esperpéntico, pues al final yo creo que desde incluso su partido le dijeron hasta aquí hemos llegado, o sea, las encuestas... Bueno, en su partido todavía no han tirado la toalla, que dice Aitana Mas que cubrirá ese puesto hasta la llegada de otra vez. Sí, pero bueno, muerto el perro se acabó la rabia, ¿no? Y,
Y de momento, Oltra ya es un cadáver político, ya ha pasado a la historia y yo creo que es una de las noticias, sin duda, del mes y de los últimos meses. La salida de Mónica Oltra. ¿Era necesario que dimitiese, David, Mónica Oltra? No, Mónica Oltra comienza a dimitir cuando dimite Vicent Marsà, porque hay una guerra abierta dentro de Compromís en la que la corriente de Oltra es mayoritaria, por otra parte, pero Oltra dimite no por la imputación, no por el lamentable espectáculo en la fiesta esperpéntica que ha dicho Francisco, sino porque la policía judicial, 24 horas antes de su dimisión, le registra la Dirección General de la Dirección de Igualdad. Una polémica actuación, no polémica por los agentes, sino porque por orden directa del ministro Marlaska se requisó los teléfonos móviles de todos los funcionarios para que no se filtrase ninguna fotografía. El jefe superior de Valencia, de la Policía Nacional, dio una orden a los agentes, que eran agentes judiciales, enviados por el TSJ, de que si salía una sola imagen, que les hundía la carrera, vamos, los expedientaba para la expulsión del cuerpo, lo cual me parece lamentable. Lamentable, y yo creo que es la segunda parte. ¿Qué diferencias con otros casos cuando las cámaras estaban esperando? Cuando estaban convocadas antes que el propio afectado, ¿no? Efectivamente, es absolutamente lamentable. O sea, tremendo, tremendo. Diego, ¿cómo analizas esta situación? Mónica Oltra echa la culpa a todo el mundo, a los medios de comunicación, a la ultraderecha. El tema tiene 20 flecos. ¿Me permitís una licencia? Me lo he preparado. A ver. Evangelio según San Juan, 11:45-57. Dice el sacerdote, el sumo sacerdote Caifás, dice: vosotros no entendéis ni palabra, no comprendéis que os conviene que uno muera por el pueblo y que no perezca la nación entera. Me estoy refiriendo a lo de ese personaje casi bufonesco, histriónico, Baldoví. Lo de si nos tocan a uno, nos tocan a todos. Si hubiesen llevado el tema, vale la pena que muera uno y no la nación. Esto trasladado a hoy, esto tiene 2000 años, esto trasladado a hoy, están hablando de los sueldos. Si lo llevan al límite y rompen el Botanic, y ahí tiene que haber elecciones, es un año de sueldos, es un año de mamandurrias, es un año de dietas, es un año de parabienes. Y Mónica Oltra, no nos creamos, una cosa es lo que se dice al exterior, pero no nos creamos que dentro de su propio fuero interno no tenía enemigos, ¿eh? El que a hierro mata, a hierro muere. Y tenía también mucho. Gloria Marcos. Bueno, claro. Lo que eran de la parte inicial. Que el que a hierro mata, a hierro muere. Sí, de todas formas, en política siempre se dice están los enemigos convencionales, los enemigos acérrimos y luego están los compañeros de partido. Claro. Que son enemigos tres clases de enemigos, ¿no? Y luego, pues efectivamente, faltó el baile, que lo podía haber hecho de mil formas, pero además lo hizo de color butano y no fue lo más apropiado. Jorge, análisis de la situación. Yo creo en lo de Mónica Oltra tiene, ha dicho David lo de, estoy un poco cansado de que se diga que estaban de fiesta, vamos a ver, era un acto político que simplemente había música, es decir, no se puede decir, no estaba en una discoteca, es decir, no era una fiesta, eso para empezar. Creo que es importante el matiz, porque es que si no lo que estamos haciendo es caricaturizar a la derecha, no a la oposición, y hay que juzgar las cosas como son. Un poco rocambolescas, ¿no? Aquella saltando. Claro, claro. Pero yo en acto. Diciendo, mamá, puedes estar orgullosa y con la cabeza bien alta, ¿no? Estas cosas que dijo en aquel momento que yo. Claro, no, sí, está claro que es surrealista. Pero ¿vale? El propio Baldoví lo calificó como una fiesta del partido. No, a ver, ahí se lió, dijo, ah, es una fiesta. Bueno, no era una fiesta, tal, o sea. Vamos a ver, yo creo que lo de están en Compromís ahora mismo, seguramente, pues algunos querrían el puesto que tenía Mónica Oltra, y seguramente alguno, entre ellos seguramente Baldoví, pues están encantados de que ahora Mónica Oltra esté muerta, ¿no? Y luego lo de Mónica Oltra, yo creo que lo que están haciendo, precisamente por lo que ha dicho de extrema derecha, no sé por qué me da que de cara a ahora y para el próximo año, ellos van a crear un relato, y eso es, hay que tener cuidado con eso, que es que la extrema derecha y los poderes económicos pues quieren tumbar el gobierno
a través de la justicia, ¿no? Y cómo termino ya, perdona. Y cómo, ¿por qué digo esto? Pues Mónica Oltra, también lo están diciendo, el otro día escribí Iván Redondo un artículo en La Vanguardia diciendo ha vuelto Sánchez, los poderes económicos les molesta que esté, tal. Hay que tener cuidado con ese relato porque la gente le puede calar, ¿eh? Y puede volver a ganar las elecciones la izquierda. Vamos a escuchar a la propia Mónica Oltra, que es lo que decía en esa dimisión, reciente dimisión de su cargo de vicepresidenta, de consellera y de todos aquellos cargos políticos que ha tenido hasta ahora. También he de confesarlos que a mis dents apretades. A mis dents molt apretades. Per moltes coses. Però en les polítiques que són les més importants, me'n vaig a les dents apretades. Perquè aquesta història passarà a la història de la infàmia política, jurídica i mediàtica d'aquest país. No li vull donar la coartada a ningú per a poder decidir unilateralment que Compromís no forme part del govern valencià. Ganen los malos. Ganar los malos es un relato complicado, peligroso, ¿eh? Sobre todo. A mí me parece, perdón, a mí me parece lamentable si no fuera quien es y el histórico que tiene. Acordaos de sus campañas y las camisetas. Si esta historia, bueno, después de lo que hizo esta con Rita Barberá y compañía, si esta historia hubiese sido... Es que una cosa es estar en la oposición, que se está muy cómodo, diciendo que las listas de espera son muy largas. Y otra cosa es estar dentro del gobierno justificando por qué las listas de espera son muy largas. Es lo de siempre, ¿no? No es lo mismo llamar a la puerta que salir a abrir. Y es que parece, los lloros incluidos, creo que sobran. Y luego lo de la conspiración judeo-masónica. Nadie se acuerda de la niña. Hasta incluso el propio Baldoví, que de profesión podría ser ingeniero, médico o arquitecto, pero es maestro. Nadie se acuerda de la niña. Si nos tocan a uno, nos tocan a todos. Y a la que tocaban de verdad, nadie la nombra. Todo es un problema de la ultraderecha. Y una cacería. Y el tema que ha salido en muy pocos medios, pero hay un detalle. La última vez que estuve en esta cadena, hablamos de la reversión de Torrevieja. El desastre absoluto que ha sido la reversión de Torrevieja. Las dos únicas personas que se ha despedido del hospital de Torrevieja ha sido Teresa, la niña que ha sufrido los abusos, y su pareja. Las dos únicas personas que han sido despedidas. Una absoluta vergüenza, una absoluta persecución a esta persona, que además de sufrir presuntamente... Bueno, que ha sufrido los abusos sexuales, encima hay una persecución mediática, social... Puso una denuncia y fue a declarar esposada. Efectivamente. Uh-huh. Y además, que es una persona que está socialmente condenada y que políticamente desde Compromís se le está haciendo pues una persecución que a mí me parece indignante. Lejos de analizar ya esa situación, de la que hemos hablado muchas veces en esta mesa, ¿qué os parece? ¿Volverá Mónica Oltra? No, en absoluto. Está absolutamente, sobre todo porque va a ser muy probablemente condenada. Y el discurso de la ultraderecha, mediáticamente, la infamia mediática, por favor, lo dice ella, que estaba... al lado del director de La Sexta, Antonio García Ferreras, todos los días. Pues sabes que ha remitido luego contra los periodistas de La Sexta, sí, ¿no? Sí, claro, porque además yo lo conté en una historia porque llamó a Ana Pastor y para que hablase con Ferreras antes de su dimisión para, por favor, que le echase una mano, y esto le dijeron que no, y se ha montado el pollo por eso, básicamente. Pero el tema es que esta señora era su marido. Y no voy a decir en antena que lo sigue siendo, pero era su marido en ese momento. ¿Hay divorcio firme? En ese momento era su marido y lo ocultó tremendísimamente. Y como dice Diego, no se ha ni una lágrima se ha derramado por la niña. Es que me parece vergonzoso. Contestando a tu pregunta, no va a volver porque, entre otras cosas, no le van a dejar. Quiero entrar en el análisis político porque
Es decir, sí, pero nosotros que no vamos a hacer un juicio paralelo. Claro que no la condenaron. No vamos a hacer un juicio paralelo a este asunto, vamos a dejar que fluya la justicia y no vamos a entrar a calificar, como si han hecho, pues a todos esos pilares de la democracia que parece que se tambalean cuando las cosas a ellos no les viene bien. El juicio político o la reflexión política que quiero hacer es, por un lado, si volverá, y por otro lado, ¿qué os parece Aitana Mas? ¿Tuvo que suspender unas vacaciones que tenía por ahí, estaba creo de viaje, para venir a tomar posesión? Pues mira, te voy a contestar rápidamente. No me sorprende que estuviese de vacaciones porque es su estado habitual, igual que el de su padre. La más joven. O sea, yo hice unas preguntas el otro día en el Ayuntamiento de Crevillente y me dijeron su padre, a ver, es un presunto gandul, que lo ha sido todavía, y dice, la hija es igual. Entonces, que la pillase de vacaciones es su estado natural. ¿Qué os parece? ¿Es la figura de la que podría ser la candidata? El otro día le pregunté a Ribó, cuando vino aquí a las hogueras, oiga, ¿Marzá o Baldoví? ¿Quién le gusta más? Y me dijo, te olvidas de que tenemos también mujeres. Y una que acaba de entrar en el gobierno, me dijo. O sea, que están pensando en Aitana Mas. Yo creo en lo que puede pasar ahora mismo es que la gente va a votar a Ximo Puig. O sea, se pueden marcar pues una absorción de Compromís. O sea, al final no se puede olvidar que Mónica Oltra, Compromís, llegó donde está gracias a ella, ¿no? Entonces, luego la actitud, por ejemplo, Baldoví, la actitud que han tenido, que sí, que luego seguramente algunos pues han colaborado para que esto pase y se la carguen, ¿no? Pero la actitud que han tenido de, no, si se cae una nos quedamos, eso es una vergüenza, es decir, no han sido ejemplares. Y yo siempre digo lo mismo, los partidos políticos, la gente que se crea con los partidos políticos, no va a haber corrupción, vive en Narnia. O sea, siempre digo que lo que marca la diferencia es, oye, tú, miembro de un partido, ¿hay corrupción en tu partido? Vale, ¿qué vas a hacer con ella? O sea, ¿la vas a tapar, vas a luchar contra ella o vas a participar, ¿no? Entonces, y ahí se ha visto que lo que han hecho es ocultarla o incluso ser cooperadores, ¿no? Entonces, yo creo que lo que merecen es que no se planteen qué candidatos van a ser, sino que no les vote a la gente. Me da la sensación, y haciendo referencia, como hemos empezado con pasajes bíblicos, pues también a aquel pasaje de la negación tres veces, ¿no? Ahora, quien le diga a los medios de comunicación después, no, yo la conocía un poco, así de lejos, apenas hablé con ella un día. Pues como hizo el Partido Popular con Rita Barberá, yo he estado con ella, es que yo he estado con ella en el hotel donde tristemente falleció, y tomando algún café que otro, o ahí algún whisky, la verdad. Y lo digo con todo cariño, porque era a las 5 de la tarde, le encantaba tomarse él. Y me lo decía, que estaba rota. Y yo creo que es el camino que van a hacer, con la única diferencia que Compromís, efectivamente, como dice Jorge, es Oltra. Y no hay más, no hay donde más rascar, porque si me dices Marzá, no creo que ningún candidato de la Comunidad Valenciana pueda atesorar tanto rechazo como el conseller Marzá, o como Vicent Marzá ahora es conseller, porque si preguntamos, salvo en tierras altas de Castellón, yo creo que este señor ha sembrado rechazo allá por donde ha pasado. Sí, desde luego en la Vega Baja no es muy querido. No, no es muy querido. Vamos a cambiar de asunto. Yo decía antes, y me acuerdo porque me estoy abanicando, es que hace calor hasta dentro del estudio, por mucho que tengamos el aire acondicionado puesto en estos días, que estamos celebrando la semana, los días de LGTBI. ¿Os parece necesario que se visualice estos movimientos a las alturas del siglo XXI que estamos? ¿Hace falta más que nunca por oleadas de LGTBI-ofobia o brotes? Escribí un artículo en la hoja del lunes del que no me acuerdo del nombre, pero bueno, iba por ahí. Si no fueran grotescos, estos movimientos, digo, que si no fueran grotescos, pero es que hay veces que creo que el propio movimiento va un poco en contra de los intereses, de cuando se escenifica, quiero decir, en la calle. Sigo, quiero decir, pues, a partir de ver un señor medio en cueros con una cinta por el culo, pues quiero decir, toda la seriedad que pudiera tener lo que reivindica, para mí la deja de tener, si va así por la calle a las 12 del mediodía. No es lo único, pero es verdad que es lo más llamativo. No sé si estamos en un momento en el que sí que hay que poner el acento en la reivindicación de la libertad sexual de todas las personas, o ya hemos superado esto. ¿Qué os parece a vosotros? Vamos a ver, yo creo lo que está
es generando un efecto rechazo, ¿no? Pero porque al final de cansancio, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora mismo pones películas de Marvel, de Disney, y te están metiendo la bandera LGTBI por todas partes, ¿no? Vas, te metes en redes sociales, los logos de las empresas tienen los colores LGTBI, ¿no? Vas a una gasolinera y te encuentras el techo de la gasolinera con los colores LGTBI. Sí, está, la última película está de la Lightyear, ¿no? De la Lightyear, parece que de tiene críticas también un poco por eso, ¿no? Claro, por el, pero... Por el buenismo y el... No, por el beso, por el beso. Claro, ¿no? Pero... La cantidad de... Fíjate lo que te digo ahí, Andrés, o sea, yo, sinceramente, ahí pues no veo nada escandaloso, es decir, simplemente pues dos mujeres que tienen un hijo, se dan un beso, pues bueno, muy bien. Pero es que luego te ves otras películas de Marvel, de esta época que le ha dado a Disney, ¿no? No hay que olvidar que Marvel lo compró Disney hace unos años, y te encuentras que en películas de superhéroes ahora están planteando que va a haber un Spider-Man homosexual. Uh-huh. O ves una película, la del Doctor Strange, y te encuentras a una chica con el pin LGTBI en su traje. Entonces, ya vale. O sea, yo entiendo que hay mucho, y es más, muchas agresiones que se producen, seguramente se produzcan con el móvil de que la gente está hasta las narices, ¿no? Es decir, dejadnos tranquilos, ¿no? O sea, no lo estoy, al contrario, condeno. No está justificando, lo sé, Jorge. No nos metamos en un charco del que luego no podamos salir, ¿no? Bueno, a mí, quiero decir, yo creo que sí son necesarias en determinados sitios. Aquí estaría muy bien como fiesta, incluso como reclamo turístico, por ejemplo, Benidorm, la bandera, como tal. La ciudad de Madrid espera 1 millón, he escuchado hace un momento por la radio de visitantes, pero todo con un orden y con una compostura que se pierde, sobre todo cuando se empieza a ir de las 12 de la mañana a beber cervezas y demás, y luego a las 7 de la tarde, pues... Están, ya no tienen ni la cinta esa que tú decías. Pero a mí todos estos esfuerzos que están muy bien en Madrid, aquí, en Benidorm, en Barcelona, me gustaría que lo hiciesen en otros países donde sí que está perseguido, y no solo eso, sino castigado con pena de muerte. Entonces ahí sí que yo, si fuese Marvel, iría allí a rodar, o Disney y demás, y ahí sí que es necesario, claro que sí. A veces es verdad que se incluye en el discurso reivindicativo aquellas situaciones que se viven en otros lugares que no son este, ¿no? Efectivamente. Es decir, tantos hombres han muerto por... Acordaos en plena campaña electoral o pre-campaña, que le vino muy bien que de repente Madrid era la ciudad más homófoba del mundo, y se inventó un señor una agresión, y eso fue... Y citó Antonio Sánchez, la mesa del odio esa 24 horas después de que se produjese, y cuando la policía ya le había dicho echar el freno, que esto, esto es... Parece un meme. Bueno, vamos a otro tema, que se me va poco a poco el tiempo. Estamos en una provincia eminentemente turística, la Costa Blanca, en una comunidad autónoma eminentemente turística, pero el gobierno de la Generalitat Valenciana se empeña en implantar la tasa turística, aunque el Partido Socialista da una de cal y una de arena. A veces el presidente Puig dice que no está de acuerdo con la tasa turística, también lo dice Francesc Colomer, que es una aberración implantar la tasa turística, y sin embargo la Diputación Provincial de Alicante, el otro día, el Partido Socialista y Compromís, no respaldaron el rechazo a la tasa turística que planteó el equipo de gobierno. Escuchamos a Carlos Mazón, presidente de la Diputación de Alicante. Yo me siento muy, muy satisfecho de que, salvo con las contradicciones ya conocidas del Partido Socialista, que en un día nos dice una cosa y en otro lugar nos dice otra, pues que la inmensa mayoría de la provincia de Alicante, la inmensísima mayoría de la provincia de Alicante, tenga muy claro que ni es el momento, ni jamás lo será, de poner palos en las ruedas para la competitividad de nuestro turismo, ¿no? Si a esta situación le añadimos la chapuza del Imserso, que sigue sin caer del guindo de lo importante que es el Imserso para todos nosotros, para la desestacionalización y para lo que es un Producto Interior Bruto tan importante, con tanto empleo, con tanto movimiento económico, y el Gobierno de España de Pedro Sánchez, y aquí nadie está resolviéndolo desde la Generalitat Valenciana, pues si eso le sumas el Imserso, si eso le sumas la amenaza de la tasa turística, pues eso significa que uno de nuestros sectores que nos está llamados a ayudarnos en la recuperación lo antes posible, pues empieza a tener problemas. Y a la misma vez, para entrar en materia, vamos a escuchar a la nueva delegada del Gobierno de la Comunidad Valenciana. Se ha estrenado en Alicante. Ya saben que el presidente Puig ha hecho el cambiazo, aprovechando que tenía un hueco en el Senado.
Así se libra, ¿no, David? Los malpensantes decimos, se libra de la balista con B. Exactamente, de la balista con B. Con B. Hay nueva delegada del Gobierno que ha hablado también de la tasa turística en estos términos. Yo creo que se ha quedado claro que la tasa turística, también el espíritu sería que se pueda derivar a los municipios y que sea una cuestión municipal y que cada municipio lo pueda valorar según también sus necesidades. Yo creo que eso es algo que se tendrá que abordar. Ha habido un acuerdo en las Cortes Valencianas al respecto y, por lo tanto, yo creo que los municipios tendrán la capacidad de ir en este sentido aplicando según vayan considerándolo. Los argumentos están en la mesa. ¿Qué os parece? A mí me parece esperpéntico. Desde que se puso sobre la mesa el tema, fueron los socios del Gobierno del Partido Socialista los que, bueno, pues exigieron a Ximo Puig el tema de la tasa turística. Ximo Puig en ningún momento ha querido ponerlo porque, es lógico, sabe que queda un año y medio para las elecciones, y poner una tasa, subir los impuestos a un año y medio de las elecciones es como ponerte la soga y tirarte, ¿no? Pero nunca ha querido poner sobre la mesa este asunto y no lo quiere poner. Y es que no lo quiere poner. Y ahora Francesc Colomer, en las últimas declaraciones que ha hecho, vuelve en la misma dirección. Son los socios del Botánico los que quieren poner la tasa turística, pero es un... Vamos, yo creo que es algo tan ridículo y va contra todo el sentido común. Los que somos absolutamente profanos en economía, creo que hasta esos vemos que es absurdo poner y subir una tasa más y subir los impuestos ante una de las principales fuentes de la economía de nuestra comunidad. O sea, vas a poner una tasa a el turismo, que es nuestra principal fuente de ingresos. O sea, tenemos pocas tasas, tenemos pocos impuestos, ¿cómo todavía ponernos más? Bueno, yo creo que desde el principio es un despropósito, y ahora el Partido Socialista y Francesc Colomer lo ha vuelto a dejar claro. Francesc Colomer desde el primer momento ha dicho que esto era una barbaridad, incluso llegó un momento que dijo que se plantearía incluso seguir en el gobierno o no. Si... Hombre, no, amagó con la dimisión, y sobre todo cuando hay antecedentes, como en el caso de Baleares, que ha sido un completo desastre. O sea, que es que cayó el turismo. Bueno, dice, no, es que es un euro, tal. No, oiga, no es un euro, es mucho más, es un euro al día, pero eso hace un... O sea, lo que produce es un rechazo enorme, y pues me voy a otro destino, que lo tengo al lado, quizá, como es la Comunidad Valenciana y demás. Además, es que haces a los hoteleros de recaudadores y que gestionen ello, el consiguiente luego gasto posterior de gestión para devolver a la administración y demás. O sea, que me parece ridículo. Y un deseo, espero que Pilar Bernabé sea mejor delegada del gobierno que concejala del Ayuntamiento de Valencia, que ha sido una de las peores concejalas, y como ejerza igual de mal, ojito, porque es la jefa orgánica de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, entre otras cosas. Miedo me da. Yo creo que no hay que ver todos los impuestos como algo malo. Al final, el hecho de que tengamos todos los servicios públicos a veces ineficientes porque gestionan el dinero como quieren, pues no hay que verlo como algo malo, ¿no? Al final, la tasa turística es una cosa que también está implementada en Nueva York y en otros destinos. Es decir, no es una cosa extraña o que tenga sesgos comunistas, no. Al final es... que la gente que venga aquí de turismo, pues al final van a utilizar nuestras carreteras, van a utilizar nuestros servicios, pues también tienen que pagar cierta tasa, ¿no? La gente que venga aquí, y nosotros también, que si nos vamos a Benicarlo de vacaciones, también la pagamos. Es que el concepto que intenta introducir Compromiso es que es una tasa ecológica. Entonces, claro, es que se llama ecotasa. Quiero decir, ¿no?, que es por el agua que consume, que por cierto la paga. Claro, claro. Ya la paga. Lo que hay que tener en cuenta. Como si no la pagara. Jorge, lo que hay que tener en cuenta es que los. Como si no se pagase en el hotel. Que los hosteleros, claro, los hoteleros, ¿no?, los clientes, los turistas, todo el mundo paga impuestos también. Es decir, que claro, no es que digan, bueno, que va. Pero mira, Andrés, esto es lo que decía Antonio Cerdoya en su artículo de hace algunas semanas en Alicante Plaza. Decía, vamos a ver,
es 2 euros, 2 euros más, 2 euros menos, te vas a gastar más tomándote un gin tonic de más. Es que, ¿qué más da? Es decir, no podemos, son 2 euros. No, son 2 euros. Son diarios. Es un euro diario, claro. Pero ¿qué quiero decir? Por persona. ¿Qué quiero decir? Que es algo que está establecido en Nueva York, en Tailandia también. Pero Nueva York no es la Comunidad Valenciana, es decir, tenemos la competencia de Murcia, de Andalucía, de Cataluña. Que hacer con el coche así y girar un poco arriba o abajo. Sí, en las playas de Orihuela te vas más para allá y estás en las de... Claro, y ya me ahorro por familia, a lo mejor son 10 euros al día, oye. Y si es una semana, pues ya no son 2 euros. Sí, que es una noche más de hotel en Calblanque. Claro, exactamente. 100 euros de vacaciones, más o menos, si pasas 10 días de vacaciones, Diego. Miguel, ya salió este tema aquí. Al margen de ser antipopular, he pasado una semana en Andalucía. He tomado 20 autobuses, 7 taxis, he comido en 5 restaurantes y he entrado a alguna que otra atracción turística, las cuevas del no sé qué y los saltos del no sé cuántos. No he pagado impuestos al tomar ese taxi, al tomar ese autobús, al pagar el IVA de esa comida, al entrar a ver esa atracción. Yo es que a veces este tipo de medidas, él decía que no tenían un sesgo de izquierdas, no, pero es que hay veces que independientemente del color político, esta gente de Compromís, de Izquierda Unida, del Bloc, expone unas cosas que yo creo que es... Ellos también querrán ganar las elecciones, ¿no? Bueno, el impuesto al sol lo puso Rajoy, eso, sí, cuidado. Sí. Los impuestos siempre son antipopulares. De todas maneras, si se es un poco listo, hay muchas formas de camuflarlos, ¿eh? Y eso pasa a veces en la hostelería. Los empresarios no están muy contentos con esta tasa turística que se ha sacado de la manga, inspirada. Perdóname que apunte lo que dije la otra vez hablando de este tema. Si tengo un hotel y has venido 5 veces, te regalo la 6ª estancia. O sea, yo lejos de un canon, yo lo que hago es que por cada 5 veces que vengas te regalo la 6ª. O lo que se hacía antiguamente, ¿no? Al cliente 1 millón le vamos a dar. Lo recibían en el aeropuerto. Hacer promociones. Había una canción y todo, ¿no? Sí, sí, sí. Turista 1 millón, 999.000. Sí, sí, sí. Franquista. Bueno, quiero decir, hacer promociones de premio en vez de requisamiento. Sí, es evidente. Pues esta tasa turística. Los empresarios digo que no están muy contentos con esta tasa turística, todos aquellos que tienen que ver con el turismo, que al final es un gran tejido empresarial el que tiene que ver con el turismo en la Comunidad Valenciana. Justamente esta semana se ha elegido al presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño, que en las elecciones de compromisarios, de vocales, arrasó con 39 de los 40 vocales dentro de la mesa de la Cámara de Comercio. Y esto es lo que decía en el Centro de Congresos de Elche. Quienes me conocéis, sabéis que soy un hombre de acción, de hechos, que voy de cara y llamo a las cosas por su nombre. Porque la Cámara son las empresas. Y las empresas, tanto las grandes como las pequeñas, o los propios autónomos, responden a un proyecto de alguien con nombre y apellidos, que ha tenido un sueño, una ilusión, y la ha puesto en marcha con mucho esfuerzo y siempre quitándole tiempo para disfrutar con su familia. Eso es la Cámara de Comercio de Alicante. Carlos Baño, al frente de la Cámara de Comercio, dice que quiere revolucionar y darle protagonismo y voz a los pequeños empresarios, que son muchísimos en toda la provincia. ¿Pensáis que quedó dormido durante un tiempo el sector empresarial, que ha estado dividido en la provincia? No sé todavía, a estas alturas, es para qué vale la Cámara de Comercio. Aparte, anteriormente era un ente recaudador obligado a... Ya no se pagan cuentas. Ahora ya no, desde entonces. Y además yo me acuerdo que hubo una polémica porque mandaban como si fuese Hacienda, o sea, el formato de cuando te hace un requerimiento a Hacienda, ¿de acuerdo a eso digo? Y yo todavía no sé para qué sirve, entonces, y sobre todo... Hombre, tiene mucho que ver con la exportación, por ejemplo, la Cámara de Comercio sí que sí, tiene... como elemento de embajador, sí, ¿no? Embajada, además. Incluso durante un tiempo se organizaban exposiciones en la propia Cámara de Comercio,
se hacían convenciones con clientes internacionales que venían aquí a comprar calzado o estas cosas, ¿no? No es el tema del que más entiendo, pero escúchame, si tomaras la agenda de la comunicación o cualquier tipo de agendas de estas de protocolo de, y analizaras los ministerios tienen una serie de organismos, de fundaciones, de no sé qué, que la mitad no valen para nada. No, no, claro. Y que y no se conocen. Y de ministros. Pero hay una serie, no hay que bajar tanto. Los ministerios están, en los ministerios hay encuadradas en una serie de órganos que dices, ¿y esto para qué? Bueno, pero aún son órganos públicos, este es un órgano privado. Privado. Digamos, sí, es que no sé bien lo que es. Esto es la plataforma para ser alcalde. Una organización empresarial... Sí. Para impulsar, probablemente, es lo que queremos pensar. La cuestión es que la expectación ayer era máxima, o sea, máxima. 400, sí, poder de más de 400 personas, uh-huh. Todas las entidades y asociaciones empresariales, el tejido empresarial de la ciudad y de la provincia estaba íntegramente ayer en Elche, las fuerzas vivas que se decía antiguamente, y bueno, la verdad es que bueno, la expectación, al menos, la ha conseguido generar Carlos Baños. Desde luego, no sé si se postula para algo más, o si quiere que eso sea un trampolín para algo más, pero desde luego el golpe de popularidad que ha conseguido con esto ha sido tremendo. Bueno, es lícito que Carlos tenga las aspiraciones que tenga, como cualquier persona, pero me da la sensación que sus aspiraciones son liderar el tejido empresarial, que puede servir, por ejemplo, sí que para reivindicar los proyectos históricos o las inversiones históricas que la provincia de Alicante tiene, una deuda histórica del Estado, somos la 50 en inversión, y estas cosas, yo creo que ahí los empresarios también tienen mucho que decir, ¿no? Y tocar las teclas a estas cosas, es decir, reactivar. Es que me da la sensación que en los últimos años ha estado como adormecidas las reivindicaciones empresariales en la provincia. Sí, han estado algunas de ellas en sus luchas internas, problemas judiciales incluidos y demás, y yo creo que eso ha hecho cerrarles un poco el micrófono. El tema de la cámara, pues si sirve como... digamos, una especie de consulado, pues oye, que reivindiquen, que empiece ya el señor Baño a reivindicar por ejemplo, el corredor mediterráneo, que tanta falta hace a... La conexión con el aeropuerto, mejores carreteras, es decir, que tenemos muchas cosas por donde empezar, el puerto... Debe ser un altavoz de reivindicación frente a Valencia. Sí, ahora que tanto se habla otra vez de Alicante, patito feo. Y rectifico porque digo, no sé para qué vale la cámara, hace años... pues a lo mejor te acuerdas, Diego, alguna vez hemos ido, yo creo que juntos, esa gran noche de la economía alicantina en el Benidorm Palace. Sí. Fue donde empezó todo. Cuando he dicho, había mucha expectación, digo, para expectación, cuando era la cena en IFA, ¿no? Veas. O en el Benidorm Palace. Sí. Ahí empezó la candidatura de Carlos Baño, en la pasada noche de la economía alicantina, que fue donde él hizo público que se iba a presentar. Sí, recuerdo el... Que Juan Riera se quedó... En fin, también hizo público Juan Riera que quería seguir. Bueno, pues cuando menos una... vamos a darle un voto de confianza a Carlos Baño. Nos da la sensación de que conserva ese ímpetu que le caracteriza al frente de su propia empresa, Tescoma, y al frente de la Federación de Comerciantes, de FACPIME, ahora un cargo de responsabilidad más, como es la Cámara de Comercio, donde además ya ha anunciado que no cobra, que no va a cobrar sueldo. Por lo tanto, es un cargo orgánico no remunerado del que tenemos que estarle agradecido. Pues así será más libre, desde luego. Así será más libre, claro, y no estará sujeto a una remuneración. Vamos a hablar de los agricultores. Habréis notado cuando habéis ido al súper a comprar o a la frutería, seguramente que están las sandías mucho más caras de lo normal. Los plátanos. Un producto de lujo. Los plátanos también. Los calabacines también están carísimos. Bueno, está todo. Está todo mucho más caro. Hasta la arena del gato, que no tiene nada que ver con... Está todo. Pero sobre todo los productos agrícolas, nuestros agricultores se quejan de que no se cubren los precios mínimos que les cuesta de producir estos productos tan buenos que se hacen en la huerta alicantina, especialmente en el sur de la provincia de Alicante, y también se quejan del agua, históricamente del agua. Ahora por los acuíferos o el cierre de los acuíferos,
anunciado por el gobierno de Ximo Puig. Carlos Mazón, presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana y de la Diputación de Alicante, decía esto al respecto, porque ha habido ahí un cruce de acusaciones también. Ana Serna le dijo a Ximo Puig y a Mireia Moyá que tenían alicantefobia, un poco al hilo de lo que decías tú antes, Diego, tenían alicantefobia por esto del cierre de los acuíferos, y esto es lo que decía Carlos Mazón. No dar una continuidad al Júcar Vinalopó y a la vez eliminar el agua de los acuíferos, lo que hace es que dejas seca a toda la cuenca del Vinalopó, y por tanto, en fin, pues es uno de los mayores agravios sin soluciones, sin alternativas y sin diálogo, porque la Generalitat ha votado sin diálogo el hecho de cortarle el agua al Vinalopó. Es muy grave. Aquí entramos un poco con ese agravio comparativo que tú decías antes, Diego. Sí, no, es que además me ha hecho mucha gracia lo de, no sé exactamente si existe o no existe, o si acaba de acuñar lo de alicantefobia, ¿no? Vuelve a ser lo de, nosotros los que tenemos más edad, yo viví, si lo puedo decir, yo viví la campaña Puta Valencia, ¿no? Que era aquello de... Seguía con lo mismo Canal Nou. Sí, sí, yo sufrí esa campaña. Y el Rico Pérez, en la época buena, 18 o 22 mil personas coreaban Puta Valencia. Se llegó a ser un fenómeno social. Dicen que el ideólogo se llamaba Eduardo Zaplana. Era aquello. Pues yo qué sé. No, o sea, es que no quieren ganar las elecciones. O sea, ¿cómo te puedes echar? O sea, es que hay cosas como lo de la tasa. Hay cosas que no van contra natura. Yo no entiendo... Porque el cortar, no hay agua para todos, ¿no? O está lo que decías, lo de los intereses. Es más importante lo que le piden los agricultores valencianos que hacerle caso a los agricultores alicantinos. No sé si lo habéis escuchado, pero me da la sensación que los agricultores valencianos, y yo lo digo ya desde mi militancia alicantina, los agricultores valencianos han empezado a tomar un poco de ejemplo de los catalanes o de los castellano-manchegos. De los García Pajes. Aquello de decir, no, el agua es nuestra. Pero lo que decíamos de la playa la última vez, el agua del Postiguel es nuestra, y vienen los madrileños y los toledanos y los segovianos y se bañan y no se le pide a nadie nada. Bueno, hay que decir que Madrid nunca ha querido cerrar el Tajo, ¿eh? Eso es una cosa de Castilla, de Castilla-La Mancha, particularmente. Yo creo que el Consell... el presidente ha valorado que tienen más peso político los agricultores valencianos en cuanto a rentabilidad de voto que los que tienen aquí. Es una cuestión que si no se permitiría. Pero no hay que perder de vista la Vega Baja, ¿eh? Que hay ahí una sí, pero la Vega Baja no siempre es un feudo del Partido Popular y de la derecha. Eso está prácticamente históricamente, si vemos... En cuanto a los votos, desde luego la Vega Baja, cuatro votan a Compromís, cuatro o cinco ellos mismos se votan, y a veces ni la familia. Ni la familia por gandules, como he dicho. A veces tiene algún concejal en Orihuela que pide hablar valenciano. Sí, pero quiero decir que es una cuestión de rentabilidad de voto, yo creo, no se me ocurre nada más. Yo creo que lo que decías de la alicantefobia es... un fenómeno que es absolutamente evidente. O sea, me parece que esto es una prueba más. O sea, en un momento es pues el trasvase, ahora es pues el tema de los acuíferos del Vinalopó, pero podemos coger cualquier otra cuestión que podemos analizarla punto por punto, que o casualidad, siempre Alicante es la perjudicada. Es como Catilina, ¿hasta cuándo vas a abusar de mi paciencia? Pues mientras Alicante se deje abusar, pues seguirán abusando de nuestra paciencia. Y están abusando hasta unos límites insospechados. Pero es lo que decimos siempre, hasta que no haya 100.000 personas en la montañeta diciendo, ¿hasta qué hemos llegado, señores? Que somos una provincia de casi 2 millones de personas, que no tenemos nada que envidiarle a Valencia, que somos la cuarta o la quinta provincia de España y que necesitamos y reivindicamos la financiación, reivindicamos infraestructuras, reivindicamos lo que somos. Y ya está bien. Y ahora es el acuífero del Vinalopó, pero
es el trasvase, es tantas y tantas mañana afrentas. Será el puerto, que se lo lleva a Valencia, claro, todo lo estratégico. Y es continuamente, con perdón, la putilla de España. Es que somos, porque no nos quejamos. Porque no nos quejamos. Ahí, por ejemplo, lo que decíamos antes, que nos hacen falta empresarios que no se muerdan la lengua para o decir estas cosas. Yo voy más allá, o políticos. Políticos, políticos, ¿verdad? También. ¿Sabes? Un político con peso específico alicantino, que no hay. O porque yo a veces digo, voy a ver esta situación con perspectiva, ¿no? Un poco por lo que estamos diciendo aquí. Algunos compañeros de Valencia me dicen, hombre, es que en Alicante siempre os estáis quejando de lo mismo. Que os dejamos de lado, que siempre os estáis lamentando. No sé, pero ¿tú crees, Jorge, que tenemos alicantefobia? ¿Que tienen alicantefobia? A ver, nosotros. Yo creo que no es fobia, yo creo simplemente lo que pasa, evidentemente hay una manía persecutoria hacia Alicante, pero no por una razón específica, simplemente es que no es Valencia, ¿no? Y tienen preferencia por Valencia. Y ese es el gran problema que hay, ¿no? No es que haya una manía específica. El problema que hay es que están jugando con un tema que es muy serio, ¿no? Yo el otro día, que es el tema del agua. El otro día yo veía un spot de Greenpeace y decían pues, que había sitios de España que no tenían agua, ¿no? Pueblos, por ejemplo, del sur de Andalucía. Esta tarde, antes de venir, pues lo he constatado leyendo noticias, ¿no? Que lo contaban. Es una cosa muy seria. En la Comunidad Valenciana, en la provincia de Alicante, hubo un momento que no había suficiente agua para beber, incluso. Sí. Claro, el turismo en Benidorm tenían que traer cubas. Famosas restricciones. Exactamente, y había restricciones y estas cosas. Ahora el agua en boca, que dicen, está garantizada, el agua de beber, pero no tenemos que... Pero está garantizada porque ha llovido. Claro. Bueno, porque por el trasvase también está garantizada, ¿no? Bueno. Es decir, el trasvase garantiza el agua para beber. Pero es que es lo que es un tema, esto va a sonar un poco de campaña Mr. Powerful, Mr. Wonderful, ¿no? Pero sin agua no hay vida, y es lo que dice David, hay intereses partidistas, yo creo que hay temas que deberían de ser vitales, como es el tema del agua, y deberían de, lo que dice Mazón, diálogo, consenso y tomar medidas serias, pero es que es algo muy serio. Y concienciar un poco lo que decía antes Diego, de que los recursos son de todos. Probablemente los recursos naturales son el mejor ejemplo de la solidaridad de un país, de la España de las autonomías, que debería de servir para repartir las riquezas naturales en vez de para apropiarse de ellas. Probablemente si cambiásemos el chip sería eso. Vamos a escuchar a la nueva delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana hablar sobre el trasvase. Sobre el trasvase Tajo Segura, hay algo que está claro y es cristalino, y es que el trasvase no se va a cerrar, que aquí lo que vamos a garantizar por encima de todo es el agua para siempre, que ese es el principal objetivo del Gobierno, tanto de España como de la Generalitat, que cuando se necesite el agua, por supuesto, estará. El trasvase Tajo Segura no se cierra, y yo, si en algún momento se ha cerrado ese trasvase, desde luego tenía nombre y apellido, se llamaba Mariano Rajoy, el Partido Popular. Es el nuevo argumentario de... Se ha colado por ahí. Se ha colado la película que va después. Que después ya saben que en 12TV tenemos sesión de cine muy interesante y más para Pero ha sido inteligente porque ha hablado esta señora y se ha oído basta de chacha. Es que ha sido como. Ha sido tremendo. Creo que el argumentario va ahora por ahí, porque no es la primera vez que ya dicen que los recortes de agua fueron cosa de Rajoy. Bueno, sí que se redujo un poco el caudal, no sé si os acordáis, pero fue por el tema de que se pasó como 14 o 15 meses sin precipitaciones en la cabecera del Tajo, pero nunca se ha cerrado el trasvase. Y la única amenaza ha sido ahora con este gobierno, con Antonio Sánchez o Pedro Sánchez, y ha sido el único momento en la historia en el que se ha cuestionado. Hay que recordarle a Pilar, la concejala, que había un plan hidrológico nacional perfectamente trazado y aprobado por varios comités de expertos, además, y que han sido ellos los que siempre han negado el agua al sur de la Comunidad Valenciana. Es que las hemerotecas pueden ustedes consultarlo, no creo que haya debate en este caso.
Sí, yo creo que es el eterno tema, el plan hidrológico. Hace 20 años, cuando yo estaba estudiando la carrera, o 20 y tantos años, era el PHN. Y a mí me decían mis compañeros de Aragón, porque se hablaba del plan hidrológico. La base del Ebro. Del Ebro. Y decían, PHN, por huevos nada. Y claro, decías, pero ¿qué pasa? Que el agua del Ebro, porque pasa por Zaragoza, ya es de Zaragoza. Se hablaba de excedentes, ¿eh? Claro, y eran los excedentes. Y iban a ir nada, lugar, ¿no? Era intocable porque el agua del Ebro era intocable y era de los zaragozanos, era de los maños. Y no, vamos a ver, es que el agua es de todos. Y es lo que decíamos. Yo que soy madrileño, vengo aquí a bañarme al Postiguer y ¿por qué no? Porque la playa es de todos. Se da la ¿no? circunstancia que el Plan Hidrológico Nacional, efectivamente aquí el foco del debate fue el trasvase del Ebro, con esa famosa foto de Zapatero con Carol Rovira, ay, he roto el boli, para negar el agua. Pero es que el Plan Hidrológico Nacional iba muchísimo más allá y además evita inundaciones como las que ha sufrido los últimos años toda el delta del Ebro, la propia ciudad de Zaragoza y demás. Sí, porque, sí, y me parece tremendo que se hubiese derogado en su momento y que nadie lo haya, porque ya había infraestructuras hechas. Y eso se politizó de una manera... tremenda. Se abanderó como una negación. Totalmente. A estas alturas ya será imposible de recuperar... Bueno, las infraestructuras sí, claro. Y creo que además, no hacen mucho caso, creo que además salía totalmente gratuito porque era dinero europeo. Sí, en gran parte, era dinero europeo. Y la Generalitat cofinanciaba, que a José Ramón García Antón, entonces consejero de Obras Públicas, le encantaba llevarnos de excursión los sábados a ver un tramo nuevo de tubería que se había... puesto por ahí. Sí, pero ya se sabe que el dinero público, como el público... No es de nadie. Ahí están las infraestructuras hechas, como aquellos polideportivos que se hicieron en pueblos con el plan Zapatero y estas cosas, ¿no? Que quedaron luego ahí para el olvido. Imagino que habréis disfrutado bien de las hogueras durante estos días, estas semanas pasadas, con el calor, con el barullo de la gente por la calle. Más de 1 millón de personas dicen que nos han visitado estos días y el debate ha continuado antes, durante y después de las hogueras. El debate sobre las mascletas en Luceros o no, que dice el equipo de gobierno que las quiere perpetuar y por lo tanto van a llevar a pleno una moción para declararlas bien de interés cultural y no moverlas de Luceros, y por contra, Compromís va a llevar una moción para pedir un estudio exhaustivo sobre los daños que se ocasionan en la fuente de Banyuls en la Plaza de los Luceros. ¿Qué os parece? Pues como siempre, uso partidista de la realidad, es decir, llega el PP y dice, ala, por mis narices, esta vez con esto, y llega Compromís, y dice, no, nosotros vamos a salvar Luceros, ¿no? Vamos a ver, lo más inteligente pues sería, ahí también hace falta consenso, ¿no? Lo que decía ahí también Carlos Mazón, y es que es necesario en todo, y nos ahorraríamos los ciudadanos tantos dolores de cabeza. Vamos a ver, es tan complicado que se reúnan y digan, vamos a ver, vamos a analizar después de un tiempo los efectos que han tenido las mascletas, estas que hemos tenido en estas fiestas, y vamos a analizar la estructura, y a lo mejor, pues, si tiene pues microfisuras, pues a lo mejor sí que habría que cambiar. Yo creo que un poco eso ya está valorado, Jorge, está valorado y se asume el riesgo de que los monumentos se deterioran, de que los edificios públicos, incluso aunque sean bien de interés patrimonial, se deterioran y hay que irlos arreglando. Esto con una particularidad. Y no sacar la vida de la ciudad. Ver, esto es una con una particularidad, que el valor de la fuente de los Luceros no es la fuente, es el molde que está a buen recaudo. Es decir, el material es una porquería en cuanto material de construcción. Es una amalgama de yeso y cemento y no sé qué más. Es verdad que los materiales con los que está construida la fuente no son de calidad. Pero que el valor es el molde que está a buen recaudo en talleres municipales, y si se deteriora se hace un molde. No es como otro monumento que si se rompe se rompe y no hay esto... Como sabía que era de mala calidad, lo que se guardó es el molde. Por tanto,
Se tira la mascleta, pues si son 6 empresas pirotécnicas, pues los seguros de cada una de ellas, una vez terminen, pues se remodela. Si se ha dañado, se remodela. Hombre, el monumento. Se procura proteger también, ¿no? Que se ponen unos cajones. Claro, sí, que además se protege. Pero, y luego me sorprende, como siempre, Compromís, que han estado en el equipo de gobierno y se han hecho allí y no lo han cuestionado en ningún momento. Y lo cuestionan ahora, pero han estado en primera fila, allí tomando su MAU. Y en primera fila ahí en la mascletada. A ver, no se van a encerrar en su casa. No, pero hay que ser coherente con los discursos políticos. Si tú no las quieres bueno, ahí... Pues... Bueno, quienes... Por ejemplo, Compromís no ha sido tan rotundo con ese mensaje de que se eliminen, pero Unidas Podemos sí. Javier López ha estado presente en las manifestaciones. Pero hay que ser consecuente. Yo no quiero los toros. A mí no me vas a ver la fiesta de los toros. No sé. Ya, pero es distinto, David. O sea, al final... No, porque es distinto. Es una... Vamos a ver. Ellos no están en contra de las mascletas. Están en contra del sitio. Si la pues no voy ese al sitio, año, pues se va a ese sitio, pues tendrán pues que ir a ese sitio. Pero han hecho en barrios, pues se va de los barrios, o que se pongan una en el ayuntamiento. Yo que solamente entre comillas, llevo casi 18 años viviendo aquí, me pregunto, ¿es la primera mascleta que se celebra en Luceros? O sea, porque yo, que llevo toda la mitad de mi vida viviendo aquí, de siempre he visto las mascletas en de muchos años, es verdad que no, o sea, de siempre, porque las mascletas se celebraron también en Alfonso la Rambla, en Alfonso Sabio. Pero yo, el tiempo que llevo aquí, vamos, Luceros, y creo que es algo que está ya muy arraigado, el que sean las mascletas, y el cambiar la ubicación sería algo... contra natura ahora mismo. Contra natura. Claro, sí, y yo me vuelvo a preguntar, y vuelvo a lo de antes de la alicantefobia. ¿Se va a pedir un informe también para las mascletas de Valencia, cómo afectan a los edificios de la plaza del ayuntamiento? El propio edificio del ayuntamiento es un bien de interés patrimonial. Claro. Es que estamos siempre con que si la abuela fuma, pero en Valencia no fuma. Y además, es que la consellera de Cultura amenazó con impedir que se celebrasen las mascletas. Es que estamos hablando de palabra mayor. Pero además, os digo una cosa, os recuerdo que ahí hay unas obras, pasa un tram por debajo, que eso también, aunque no va muy rápido, pero pasa por debajo, eso hay unas vibraciones, y cuando se hicieron las obras, la fuente se desmontó por completo. O sea, que no, vamos, que... Yo, ya que lo has dicho, quiero pedir perdón por haber ido todas las tardes a los toros. Ah, claro. Sí, porque soy abonado y ya verás tú mañana las redes sociales. Pues no pidas perdón, Diego, porque yo, que no soy un gran aficionado a los toros, tengo conciencia de que ha sido una gran feria taurina. Bueno, ha estado bien. Bueno, con sus más y sus menos. Es un inconformista extendido. O sea, el que piense ir a una corrida de toros y que sea todo. Pero todas las tardes nos hemos llevado algo positivo. Pero ha habido puerta grande para algunos, ha habido orejas. Ha habido meriendas. Ha habido meriendas. Claro, ha habido cerveza. Bueno, se ha cumplido con las expectativas, sí, ¿no? Sí, yo creo que sí. Porque además, ten en cuenta que hubo también dos tardes que estaba ahí Movistar Toros. Y entonces, ¿La dieron por televisión? Lo dieron por televisión dos tardes, la del 24 y la del 22. Y entonces la aportación económica es importante también por parte de... Y en cuanto a taquilla, pues no hubo ninguna tarde que fuera lleno total. Hubo un casi lleno. El día 22 hubo un casi lleno. Perdón. Pero yo creo que ha estado bastante bien. Había ganas. Es que este año había mucha gana de todo. De hogueras, de mascletás, de visitar, estábamos deseosos. Pero lo de los toros es, no sé si, yo creo que da para un monográfico, hombre, pero es como el gran tema tabú del que no se puede hablar en ninguna televisión, en ninguna radio. Hombre, en Alicante sí, porque en Alicante bueno, yo creo que... Ahí yo puedo opinar algo porque... Como en todas partes... Políticamente, absolutamente incorrecto decir que te gustan los toros. Bueno, yo lo digo tranquilamente donde me... Yo también. Y si dices que te gusta la corrida... también, eso ya a partir de las 12. Sí. Lo que sucede es que parece muy anti... sí, pero luego fíjate... Pasa que no hay que caer en los tópicos, es decir, Alicante es una ciudad eminentemente taurina. Lo es más Andalucía. Bueno, está claro, pero no se trata aquí de competir quién es más. Lo que quería decir es que el mayor
espectáculo que hay en España de afluencia de público son los toros después del fútbol. O sea, al baloncesto no va tanta gente como a los toros, al balonmano, al no sé qué. Y hay una cosa que no dice el político también cuando dice la recaudación de IVA, ¿eh? Cada entrada taurina lleva un 21%, que eso va para, es una recaudación. Sobre todo, lo que quería decir, Diego, y a colación de que has dicho que has estado disfrutando de los toros durante esta feria taurina, es que a mí me parece que tenemos que decirle a Nacho Lloret y a la empresa que ha organizado la feria taurina, pues que ole, ¿no? Y sí, dado el árbol taurino, nunca mejor dicho, porque se han arriesgado en esta feria. Por cierto, tengo una sentencia para que... José Tomás, si sabéis de alguien que... Eso lo decimos ahora y las puedes subastar. Es que yo no las vendo, ¿eh? Yo vendo un bolígrafo Bic que regalo. A ver si vamos a tener problemas. Con el que firmó. No es algo así. Sí, en las redes sociales. Sí, lo digo porque, sobre todo por regalo, sobre todo por la buena está prohibido hacer reventa. Está prohibido. Sí. Por, sobre todo por la buena acogida que ha tenido la feria, pero sí, también especialmente por este evento taurino del 7 de agosto. José Tomás, un evento internacional. Sí. Me consta que hay hoteleros que dicen que desde el día que se anunció empezó a sonar el teléfono para hacer reservas. Eso sucede en todas partes, ¿eh? Badajoz, Jaén, en el momento en que eso lo anuncia, en media hora se acaban los hoteles. Va a ser también un impacto económico para la ciudad de Alicante muy importante. Por lo tanto, felicidades a la empresa organizadora de los eventos taurinos en Alicante, que no solamente hacen eventos taurinos, sino también musicales. Sí, ya lo podía haber hecho en septiembre. Quiero decir que para desestacionalizar un poquito, porque el 7 de agosto estaba de bote en bote. Creo que tienen preparadas sorpresas para septiembre, ¿no? Algunas jornadas gastronómicas relacionadas con los toros. Sí, pero no José Tomás. Ya veremos. Igual vuelve Ortega Cano, quién sabe. Gracias, muchas gracias por haber estado. Gracias, Francisco Carrera. Gracias. Te deseamos que sigas cautivando con Terreta Radio a los oyentes. Ahí seguimos. Sí. Me consta que muchos espectadores de este programa sintonizan Terreta Radio también por las mañanas desde primera hora. Gracias, David Lozano, y gracias, Diego Fernández. Y enhorabuena a Francisco por la iniciativa, claro, que tú y yo sabemos lo difícil que es poner en marcha pequeños proyectos locales de periodismo de proximidad. Hay que respaldar el periodismo de proximidad, que es donde está la esencia del periodismo, después a todos los niveles. Gracias por su atención. Hasta el próximo programa.